este testimonio, este cambista de moneda extranjera exige mayor resguardo en Miraflores. Lo único que se pide es al gobierno en general que haya seguridad, porque nosotros somos trabajadores de muchos años. Nosotros damos un servicio y esto es una tradición. Yo, por decirte, voy a cumplir 40 años en esto. Yo creo que el alcalde tiene que poner un poquito más de mano dura. Recientemente el Tribunal Constitucional ordenó a la Municipalidad de Miraflores organizar la venta ambulatoria de dólares y otras monedas en ese distrito. Esta quedó prohibida en la comuna desde el 2019 por ordenanza municipal, debido a constantes asaltos a cambistas que incluso acabaron con muerte. Y lo que el distrito hace simplemente, igualmente en acatamiento de lo que señala el Tribunal Constitucional, es identificar algunos lugares que le ofrezcan seguridad al cambista. Naturalmente no lo puede obligar a estar ahí, simplemente le pone o propone un conjunto de lugares y él decidirá dónde quiere ejercer el cambio de moneda, ¿no? Esta es la avenida Larco, cruce con calle Tarata en Miraflores, y vemos poca presencia de cambistas a esta hora. Sin embargo, con esta nueva resolución del TC se espera que al menos 30 vendedores de moneda extranjera puedan estar en estas calles nuevamente. Pero a esta hora vemos que no cuentan ni con respaldo ni de la policía ni de serenos. Para el exdirector de la Policía Nacional del Perú y experto en temas de seguridad, Eduardo Pérez Rocha, esta normativa debe sostenerse en un plan de trabajo municipal. No quiere decir que los ambulantes, los vendedores que te digo ambulantes de moneda extranjera, van a colocarse en cualquier sitio, no. Tienen que inscribirse, se les va a indicar dónde van a estar y lógicamente con seguridad. Y ellos van a tener que pagar, digamos, al municipio por esta autorización. Según el testimonio de este otro cambista, la Municipalidad de Miraflores ya los estaría empadronando. Ya pasó un trimestre. Ah, 3 meses. ¿Y cuánto están pagando PROS para que ellos les puedan brindar esa seguridad? 180 soles trimestral. En los próximos días se va a hacer formalmente la presentación en sociedad de los llamados bodycam, que son cámaras que van a tener nuestros efectivos municipales, que permiten grabar plenamente toda la intervención que realizan y los eventos que están en ese momento ellos apreciando. Con este fallo del TC se espera ahora promover la formalización en Miraflores de unos 30 cambistas que puedan gozar de plena seguridad.